Y hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay del GTA Vice City. Y bueno, estamos aquí ya cerca de la misión de Cortés. Y bueno, antes que nada, quiero comunicarles. En el video anterior, ¿no? Habíamos avanzado con algunas misiones. Y bueno, justo una llamada. Vamos a contestar antes de explicar todo. Ay, como siempre me interrumpo. Sorry, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, eh? Come and check me kitchen sometime, okay, Tommy? Okay, no sé quién era ella. Parece que lo conoce a Tommy, pero yo no lo conozco a ella. La tía no sé qué, la tía Pocha, la tía Veneno, no sé quién era. Bueno, ya. Ok, lo que estaba diciendo es que, bueno, estoy grabando en otro modo, ¿no? En modo pantalla del escritorio. ¿Y qué pasa? Que cada vez que termino de grabar y si quiero volver a grabar de nuevo, se cuelga el juego, no sé por qué. Y bueno, así que, ¿cómo se llama? Lo que tuve que grabar, ¿no? O sea, y lo que ya había grabado, está bien. Como se colgó el juego, tuve que jugar de nuevo las tres misiones del anterior video, grabar la partida, abrir de nuevo el programa y bueno, estoy grabando de nuevo. Así que vamos a ver cómo nos va con esta misión. Todos con las manos arriba. Circumstances force a hasty departure. A ver, What's the problem? Cortés necesita The ayuda. French want their missile technology back, and after that last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Muy bien, vamos a tener que ayudarlo entonces a salir, parece. A ver, espero que no me muera, porque en esa misión, si no me equivoco, es bien, bien, bien dura. Así que espero que no me muera, como digo. Por favor. A ver, ahí vienen los desgraciados estos, en sus carros. Le meten derrape todavía. Está estacionada, no mames. Todavía todos son igualitos. Estamos saliendo del astillero o del puerto, como quieran decirle. Y tenemos que matarlos estos de ahí antes de que nos maten a nosotros. ¿Qué con una espada? Ah, nos persiguen en barcos. Demonios, ahora vamos a dispararle a los barcos esos. ¿Pero qué? ¿Nada más? Listo. Oye, me hubiera comprado armas si hubiera sabido que no me iban a dar balas o algo. Bueno, parece que ya los maté. No sé dónde está el otro barco que estaba por ahí. No lo veo. Ahora por mi casa está que pasa una moto, pa' colmo. Se escucha hasta acá, creo. No sé, espero que no. Ya la escuché, ¿no? Espero que no se escuche en el micro. Bueno, como le iba diciendo, ¿no? O sea, tengo que estar repitiendo, como les digo. Las misiones, y es que se me va a colgar el programa, como fue lo que pasó en el anterior video. Eso sí, o sea, el video se grabó y después tuve que re... ¿Qué le pasó? Oye, que no había como un guardia. No me digas que lo mataron. Ah, madre, lo mataron. Bueno, estaré en la posición de guardia. Bueno, no importa. O sea, la cosa que puedo grabar, apenas termine la grabación, tengo que guardar la partida y cerrar el action. O no sé qué cosa, y abrirlo de nuevo tal vez, y con eso tal vez siga funcionando. Tengo que probar hasta que salga de alguna manera. Ok, estamos en una barricada de barcos. Estos desgraciados no nos van a dejar pasar. Al menos que les meta bala. Muérase, malditos. Con uno que explote, yo creo que vale en verga. Eso. Creo que le di, no estoy seguro. ¿Dónde están? Qué chistoso. ¿LOL? Lo maté bien fácil ese. Y otro. A ver, maldito. Ya te exploto. Vamos a destruir estos barcos de acá. Ay, Dios mío, me quedé sin balas. No, no. Aunque sea, me guardaré estas tres. De algo me servirá. Demonios, debía haber comprado balas. Si hubiera sabido que no me iban a... ¡Oh, había! ¡Había acá! ¡Hasta qué pelotudo! Bueno, espero que aparezcan más. Oh my God, they've got a helicopter. ¿Dónde?
Helicóptero, demonio. Le voy a dar al piloto a ver si puedo. Le di. Le di. ¡Les di! Oh, oh. ¡Va a caer acá! ¡Conchos! ¿Qué pedo con el helicóptero? ¡No mames! Me cayó todo en la cara. A ver, ¿dónde está? Hay otro. Escucho otro. No lo veo. Ah. Ay, 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 la hélice, la hélice. Me agacho. Ay, 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 ay. Dios. Están locos. Se murieron todos los de ahí, menos Cortés, por suerte. Y ahora, ¿qué cara? No mames, es un helicóptero de guerra. Demonios, ¿en serio? Esto ya es absurdo. Ya ni me acordaba. Ahora, ¿cómo lo mato? Está bien duro esta cosa. Eso es, ya está. Oh, que se incendie más allá. Eso es. Adiós, bitch. Bueno, se murieron todos los tripulantes, menos yo y Cortés. Pero con eso creo que ya terminamos. O eso creo. No me acuerdo si hay más. Adelante, creo que ya no. Ya con eso sale alta mar. A ver, ¿qué dice? Ahí está, sí, lo logré, creo que sí. Uff, Dios. Tomás, you have protected and served me well. And now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes? Uy, por supuesto. I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. See you later, my nigga. Muy bien, nos dio su barquito, nos dio 5000 dólares. Dolores de espalda, de agonía, y no sé qué. Y vámonos a la siguiente misión. A ver cómo nos va. Esto tiene radio, si tiene radio. Sería que no tenga radio. Así que vamos a la siguiente. Vamos a la de Díaz, yo creo, ¿no? Sería importante entrar, creo, ahí. Lo que no sé es por dónde voy ahora. Estoy perdido acá en el mar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver. Yo creo que por acá. Tal vez hay alguna pasada. Tal vez voy por la parte de atrás de la mansión de Díaz. Sería bueno. Pero para subir ahora. Si me caigo al agua ya las fregué. Ahí está la mansión. Ya la estoy viendo. Es esa, creo, ¿no? ¿Es la que está ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ataque! ¡La madre! Ya me iba a ir contra el puente. Si volaba el barco ya, listo. Explotaba totalmente. A ver, creo que era es acá. Creo que era por acá, no sé. A ver, acá hay un muelle. Bueno, parece que hubo un corte ahí. Bueno, sigamos. Acá está el muelle, pero ¿por dónde subo ahora? Acá está, eso es. Por acá. Es chiquito. Espero no. No te voltees. Ay, qué miedo. Yeah. Llamada de quién, ¿no? Okay. Me han puesto un precio a la cabeza, no sé por qué. No me caí al agua. Por suerte. Así que bueno, vamos a la siguiente misión, que justo estamos en la misión, en la mansión, digo, de día. Y me saqué la mugre. Así que bueno, tuve que bajarle un poco el volumen a mi voz, ya que dice que estaba haciéndolo muy, estaba hablando muy fuerte. No sé, no me doy cuenta. Seguramente, no sé. Así que bueno, espero que con esto, yo creo que esta misión es media larguita. Con las armas que tengo, espero poder completarlo. Así que vamos allá. Borrar. A ver. Ahí viene Lance. En su carro blanco, como siempre. I got us some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff?
Been saving for a rainy day. Ooh, M4s. You like? Yeah, I like. Listo. Con esto le vamos a sacar la mugre a todos. Ay, ay, ay. Ahí está Díaz. Revisando sus cámaras de seguridad. Todos parece que dicen igual. Y sus los guardaespaldas de Díaz como si nada. ¡Ey! ¿Qué haces, Lance? Cúbreme, pecho. ¡Ah, madre, la palmera que parece de metal! Demonios. No tengo tan buena puntería como la otra arma. En la piernita le di. Vamos a recoger sus balas. Tranquilo. ¿Por dónde? ¡Cúbreme, negro! Eso es. Listo. Vamos avanzando de a poco. Oh, había uno ahí, no me di cuenta. Qué bien que lo mató Lance. Mátalo, Lance. También tiene vida Lance, recién me estoy dando cuenta. Headshot. Tranquilo, peligro. ¿Por dónde entramos? Por cualquier lado. A ver, vamos por acá, ¿no? Ya que estamos acá. Ay, 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 ay. Ok. Estamos dentro de la mansión. Acá hay un cuarto pequeño. Headshot. Ok, bueno, no le di en la cabeza completamente. ¿Qué? ¿No lo maté? Está mal, bueno, ya. Ahí está, muerto. Vamos avanzando de a poco. Oh, miércoles. Me quito mi chaleco. Sigamos subiendo, yo creo que un piso más. Acá debe haber otro payaso de estos. Muy bien. Estamos bien, estamos bien. Lo estoy haciendo de... a la verga. Eso es. ¿Quién me dispara ahí por allá abajo? Me disparé en... a la... uy, headshot. Totalmente. Listo, muerto. Otra Díaz. Esta me lo vuelo de lejitos nomás. Ahí está Díaz. Ay, ay, ay. Díaz, I come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. Ay, ay, ay. You murdering bastard. Bien, le voy a dar headshot al desgraciado. ¿A dónde huyes? Oye, vuelve. Me disparan por abajo, ¿no? ¿O me equivoco? Ah, sí, hay un chistoso ahí. Ya está. ¡Mátalo, Pelanz! Tanto que tienes venganza de tu hermano. ¡Demonio! ¡Qué pajero! Ya está, he muerto. ¡Uf! ¡Uf! Todo bien, todo bien. You stupid pricks! My beautiful house. Ahora es mía. Look what you done, Chris. This is for my brother. Money. I trusted you, Tommy. yo no lo creo. I would have you made. Say good night, Mr. Diaz. Headshot. De hecho tiras, pobre Diaz. Propiedad querida. Es mi casita ahora. Eso sí, con todos los guardianes de la galaxia. Y bueno, voy a grabarlo aquí de paso. Porque si no... ay, Dios mío. Listo, guardadito. Vamos a cambiarnos de ropa a la de calle. Y bueno, tenemos una misión aquí directa, así que vamos a ver. Extorsión, vamos a ver esta misión ya, con eso terminamos. Decorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it?
Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. Let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Hmm. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Ah, esta ya me acordé. Tengo que hacer destrucción en 5 minutos. Muy bien. Encontré una metralleta. Me voy en este carro. Dispone 5 minutos para machacarlos a todos. Ah, no, tengo que ir a esos puntos rosados de allá. Ok, no me acuerdo de esta misión. No me acuerdo. A ver, vamos a ver. Eso, no me choqué. Qué suerte. Uy, no me quiero chocar. Y no sé dónde están esos puntos rosados. Así que espero que estar. ¡Ay! Espero estar yendo por el lugar correcto. Eso sí, solo tengo 5 minutos, como dice. Vamos a ver, ¿dónde están estos desgraciados? Dice que tengo que matármelos a todos, pero mira, ya pasó un minuto ya. ¿Cómo voy a matar a todos estos en 5? Ay, esto va a estar difícil, creo. ¡Ah! Ya me acordé, es en el mall. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya me acordé cómo es. Lo que tengo que hacer es destruir los cristales. Creo que puedo darle con la espada también. Eso. Ajá. Creo que con eso. Ah, no, igual llamo la atención a la policía. Ok, entonces. No, señor policía, no. No, aléjese. Eso es. No. Dispara. Ya está. Ah, me cambié de ropa. Eso me permite librarme de la poli. Ay, perdón. Le meto rol todavía. Ay, hubiera seguido por arriba. A ver, vamos a ir por acá arriba. Dispararles a esto, todo esto vitrina. Caramba. ¡Oh! ¡Aguanten, policías! ¿De dónde aparecieron tantos? ¡Demonios! 4 estrellas. No me acordaba que fuera tan fregado esto. ¿En serio? ¡Ugh! Esto es vida, creo. Acá hay vida, eso es. No, me van a matar. Esto es malo. No los mates a los polis. Oh, Dios. Ya solo me queda 1 minuto. Listo. Lo logré. 5 estrellas todavía. Oh, ahora puedo comprar propiedades. Ahí está. Bien. Pero espero que desaparezcan las estrellas. Si no, ya me fregué. Ahí dice el indicador verde, ¿no? Que puedo comprar las propiedades. Sobre todo la mayoría son bien caras. Así que tengo que juntarme una buena cantidad de dinero. Apreto tab y la compro, listo. Ya, ¿qué más? Nada más, yo creo. Y... no tengo estrellas, me salvé. Adiós, poli. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, miércoles. ¿Qué pasó acá? Ah, la miércoles, los policías están persiguiendo a estos tipos, ¿por qué? ¿Qué fue? Mira, una pandilla de policías contra pandilleros, literalmente. A su madre, a golpe de limpia. Mierda. Qué abusivo. Bueno, nos terminamos con esta llamada. Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Ajá. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. Ok. Otra misión más, vamos a un estudio de grabación. Miércoles, mira a los policías, qué pedo. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.
¿Qué fue? Están locos todos estos policías, la mierda. Hasta entre ellos se matan. Me agarro sus armas todavía. Nos vemos. Chao. Otra llamada. Ah, man. Bueno, con esa llamada más, ¿eh? A ver. There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open, and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Okay. Ahora sí me despido. Nos vemos. Chao. Hasta que se han muerto un montón de policías acá.